ya se ha presentado antes cuando hablaba con Pancho. Erika ha trabajado y sigue trabajando en el servicio de archivo del Ayuntamiento de San Bartolomé. Ha hecho una ponencia en varios ya encuentros y congresos de este ámbito, y la última la ha hecho en la jornada de patrimonio histórico que por primera vez celebra San Bartolomé de Tirajana. Le dejo con ella, que tiene cosas muy interesantes que contarnos al respecto. Gracias. Bueno, pues buenos días otra vez. A mí me tocó bailar con la más fea porque tengo que hablar desde el siglo XIX en España, y esto es Invítate tú, que me pongo yo, en todos los sentidos, tanto personales como regímenes políticos y demás. Así que voy a hacerlo lo más corto y al menos posible, pero tengo la chuletilla porque entre fechas, nombres y regímenes, esto es una locura. Bueno, pues empezar que en el siglo XIX, aquí en Canarias, se inauguró con una fuerte migración, tanto de la población de Lanzarote como de Fuerteventura, hacia América del Sur, por la hambruna y las epidemias que había en aquella época. Claro, los pobres se vieron abocados a marcharse. Luego tenemos la Guerra de la Independencia contra Francia, que fue entre 1808 y 1814, y muchos canarios participaron también en esa guerra y engrosaron las tropas españolas. Todo esto dentro de un ámbito absolutista. Entonces, acuérdense de Fernando VII, nuestro rey celón, ¿no? Ese rey tan maravilloso que nos legó la monarquía borbónica, y que solamente hizo dos cosas buenas. Para mí hizo dos cosas buenas nada más. La primera, casarse con la mujer esta, con la Isabel de Braganza, que fue la precursora del Museo del Prado, que gracias a ella y a su sensibilidad se reunió en una pinacoteca todas las obras de la familia real y podemos disfrutarla actualmente, que luego se ha ido engrosando lógicamente. Y la segunda, que lo hizo no por convencimiento sino por necesidad, fue abolir la ley sádica para que su hija Isabel II pudiera subir al trono. Pero de resto, todo lo demás que hizo fue un auténtico desastre y abocó al país a una crisis económica, una crisis política, una crisis social. Además, ha pasado la historia como el rey felón, ¿no? La felonía, el no ser fiel a tu patria, porque bueno, dejó pasar a las tropas napoleónicas por España para supuestamente ir a Portugal y de allí dar el salto. ¿Y qué hizo Napoleón? Pues se quedó aquí, invadió España y esquilmó todas las pocas riquezas que tenía. El siglo XIX también se caracteriza por las pérdidas de las colonias, tanto en América como en las poquitas que teníamos en África, y Cuba y Filipinas, que bueno, los últimos de Filipinas, menos mal que lo avisaron, si no estarían los pobrecitos ahí dentro metidos en esa iglesia esperando, ¿no? Tan fieles ellos a su corona. Bueno, pues, como dije, cuando Napoleón se marcha, termina la Guerra de Independencia, se va de España, los 100.000 hijos de San Luis, no uno, sino 100.000, volvió otra vez a Fernando VII, que ni se podían haber quedado con él, pero bueno, nos lo trajeron otra vez, se volvió otra vez al absolutismo, y después hubo un trienio liberal que fue de 1820 a 1823. En 1812 hay un hito súper importante, no tenemos a Fernando VII todavía porque no le habían traído los 100.000 hijos, que fue la creación de la primera constitución española, la PEPA. Le cogieron el gusto a hacer constituciones, porque en el siglo XIX hay como 6 o 7 constituciones, todas de un cariz diferente, con unas leyes, unas normas, y ustedes imagínense, la población, la mayoría era analfabeta. Se dedicaban al sector primario, agricultura, ganadería, pesca. Y que hoy les digan, tú tienes que hacer las cosas así, y mañana les digan, ustedes tienen que hacerlas asado. Aquello era una revoltura, y claro, la gente, todo eso se fue creando una inestabilidad, y oye, y una inseguridad, que eso se fue manifestando en revoluciones. Por ejemplo, en Aldea hubo un motín, la gente, los aldeanos estaban hasta las narices y se levantaron en armas y dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, normal, porque oye, todo tiene un límite. Bueno, pues Fernando VII vuelve y empieza la década ominosa, hasta que muere, por fin muere, bien. Entonces ya empezamos a otro régimen. No es que a mí me alegre que la gente se muera, pero para lo que hizo Fernando VII, mejor se hubiese quedado en Francia. Y entonces aparece la regencia de su mujer, María Cristina de Borbón y dos Sicilia. Y ella, la pobre, tiene a una hija pequeñita y tiene que hacer frente a su cuñado don Carlos con la guerra carlista. Vale, entonces, ¿qué se significa en ese siglo, o el XIX, qué se significa entre la regencia de María Cristina y la guerra carlista? La lucha entre aquellos que eran partidarios de la progresión,
un partido liberal progresista, y aquellos que eran partidarios de la continuidad de aquellos católicos conservadores. Entonces fue un choque de trenes. Y esa fue la lucha que se estableció hasta que a final del siglo XIX, con Alfonso XII, se hace la restauración. Que fue este de, oye, pues hoy me toca a mí gobernar 3 años y gobierna así, y dentro de 3 años te toca a ti gobernar y tienes otro sentido político. Eran gobiernos pactados. Todo eso, ¿qué hace? Que se vaya creando una serie de familias con un poder que va aglutinando, que se convierte en un caciquismo. Y esa fue otra de las características del siglo XIX, el caciquismo aquí en España. Bueno, pues en 1870, por ejemplo, es proclamado rey Amadeo de Saboya. Este pobrecito duró un suspirito. Un suspirito porque se lo cargaron prontito. Pero fue en ese año cuando vino el primer Llanes, que fue José Llanes Melián, que es la familia cacique más importante que tenemos aquí en Tunde. Que luego se fue, a través de enlaces matrimoniales y enlaces familiares, se fue enlazando con otras familias, como son los Matos, los Arañas, también hay otras familias, los Macías y demás, que fueron como la oligarquía de esta zona. Pero los Llanes fue fundamental y ya verán por qué. José Llanes Melián fue nombrado presbítero el 20 de abril de 1867 y párroco de Tunte el 17 de julio de ese año. José Llanes y Antonio Llanes Melián, los hermanos, eran hijos de un matrimonio que procedía de Teror, que era Carlos Llanes Melián y su esposa, Rosario Santana Espósito. Es decir, tenía un apellido santanero, padres desconocidos. Los hijos vieron que eso iba a ser un hándicap para ese ascenso social que ellos querían tener. Entonces, renegaron del apellido de su madre y acogieron los dos apellidos de su padre. Por eso se llaman igual, Carlos Llanes Melián, Antonio Llanes Melián, José Llanes Melián. Bien, el matrimonio formado por Carlos y Rosario vieron, porque ellos estaban muy, muy bien relacionados con el Partido Liberal de León y Castillo y Tomás García Guerra, entonces vieron que donde iba a recibir el éxito de sus hijos era en la educación. Y en eso ellos invirtieron. Y entonces los mandaron a estudiar. A uno lo hizo cura y al otro lo mandó a estudiar. Bien, pues esa condición de hombres cultos y preparados fue lo que hizo que tuvieran muchísimo éxito y arraigaran aquí en Tunde. Ahora les explicamos por qué. Bien, entonces, tenemos por un lado el poder religioso gobernado o manipulado por José Llanes Melián y por otro lado el poder político porque Antonio Llanes Melián viene a ser secretario de este ayuntamiento. Eso se produjo en 1870. Aunque fue nombrado secretario en 1870, él había venido previamente, ¿por qué? Porque su hermano lo avisó, diciéndole, mira, hay una gran epidemia y una alta tasa de mortandad aquí en Tunte, y yo no llego a administrar la extrema unción a todos los moribundos, así que necesito que me eches una mano. Y como él tenía los votos menores y podía administrar ese sacramento, vino a echarle una mano a su hermano. Y viendo cómo estaba el cotarro y viendo que aquí la mayoría de la población era básicamente analfabeta, incluso los alcaldes, concejales y secretarios poco sabían leer y escribir, vio la oportunidad de meterse en el ayuntamiento. Y es nombrado secretario del ayuntamiento el 8 de diciembre de 1870. Pero es que no se conformó con gobernar ese poder político. Un mes posterior lo nombra recaudador, es decir, este hombre aglutina en sí el poder político y el poder económico, y aquí no se movía nada sin su consentimiento o su firma. Cuando llegan los Llanes Melián, ellos encuentran un pueblo dividido, es lo que le dije, un pueblo dividido entre aquellos que eran partidarios del Partido Liberal o de los liberales, de la progresión y demás, y aquellos que eran partidarios del conservadurismo. Entonces ellos intentaron mediar y traerse a la gente para su bando porque así los podían controlar mucho mejor, porque realmente eran los controladores, ellos eran, seguían el plan maquiavélico, ¿se acuerdan? El fin justifica los medios, pues daba igual lo que tuvieran que hacer para llegar a ese fin. Bien, pues cuando hay un incidente entre José Pérez Pérez, que fue alcalde, y Antonio Llanes Melián, el secretario. Este señor, José Pérez Pérez, estaba como alcalde accidental,
Cuando fallece el alcalde, el que tenía la plaza, bueno, que era el titular, se convocan unas elecciones y gana otro señor. Y José Pérez Pérez no está conforme, dice que no, 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 que él tenía que haber sido alcalde. Pues se va el subgobernador a decirle, oye, ¿qué pasa? Que me han quitado de mi puesto cuando lo tenía que tener. Y el subgobernador dice, o restituyen al señor José Pérez Pérez o mando a la milicia y vamos a ver qué pasa. Entonces, claro, los otros que estaban ahí en la alcaldía dicen, mira, vamos a irnos, vamos a dejar a este hombre que sea alcalde, porque si no esto puede ser una escabechina total. Y cuando José Pérez Pérez vuelve a la alcaldía, ¿qué hace? Lo primero que hace sustituye a Antonio Yanes Mato por otro señor que es impuesto desde arriba, que no sabe ni leer ni escribir, se llama Luis de Mato. José Pérez Pérez dice, bueno, este señor no sabe leer ni escribir, y el subgobernador dice, bueno, lo que hay, aguántate, no te quedas. ¿Qué pasa? Antonio Yanes estaba por detrás manejando a Luis de Mato. Y Antonio Yanes le decía, firma esto, no firmes lo otro, haz esto, no hagas lo otro. Para que vean la mente esa maquiavélica y esa mente caciquil que tenía este señor. Bueno, Antonio Yanes vuelve otra vez a recuperar la alcaldía, la secretaría, después de un año fuera, y cuando empieza la restauración ya hay también como un periodo de paz y tranquilidad en este pueblo, y a pesar de que se vayan sucediendo los regímenes políticos de diferentes fases, índoles y demás, hay cierta estabilidad. Y como él está de la mano de esta restauración, pues bueno, pues sigue siendo secretario sin ningún altibajo. Lo importante de este señor, de Antonio Yanes, primero que se casa con una de las familias más importantes, o en pareja con una de las familias más importantes de aquí de la zona, como ya dije antes, que se llama ella María Isabel Matos del Toro. Y ellos en esa unión tuvieron 8 hijos, que se llaman Francisca, Antonio, Carlos, Dolores, Trinidad, José, Clara y Manuel. De entre todos voy a destacar a dos, a Carlos Yanes Mato y a Antonio Yanes Mato. ¿Se acuerdan que les dije que ellos venían de Teror, verdad? Ellos nunca se desvincularon de su villa oriunda, de su origen. De hecho, se les atribuye a los hermanos, al hermano José Yanes Merian, la creación del Camino del Sequero, que en la exposición Cupacán tenemos el documento de esa petición. ¿Por qué? Porque él iba asiduamente a ver a sus padres a Teror y tenía que ir por el Camino de la Plata. Y este pobre hombre lo pasaba fatal. Entonces decidieron abrir ese camino también un poco por ser la vía de conexión entre la villa y el resto de la isla para exportar los productos. Porque ellos también, los hermanos, empezaron a adquirir tierra y sobre todo agua, que es más rico en estas islas, un aguateniente que un terrateniente, porque el agua es un bien escaso y bueno, y está mucho más valorado. Y después también se le atribuye a Antonio Yanes pues el tema de la remodelación de la plaza, el antiguo ayuntamiento y demás, es decir, que estuvieron metidos en obras públicas, pero porque también les interesaba, porque eso era una prosperidad para la villa, pero una prosperidad a nivel particular. Y entonces, como dije, que estaban siempre vinculados a Teror, su hijo, Carlos Yanes Mato, fue concejal de Teror. De hecho, tuvo un pleito con su tío Manuel Yanes por el tema de la Fuente Agria de Teror, la famosa Fuente Agria. Carlos Yanes quería que siguiera siendo de propiedad comunal y su tía quería privatizarlo. Entonces tuvieron un pleito ahí. Pero el otro, el que es un personaje, es Antonio Yanes Mato. Este señor se nos fue a Madrid a estudiar medicina y le escribió a su padre diciéndole, oye, que tengo deudas, que no tengo ni para un café, ¿qué tal? Y su padre decía, pues es una vergüenza que me pidas dinero. Un hijo no puede pedir dinero a su padre, se tiene que labrar el futuro. Bueno, pues este señor, el Antonio, el padre, era bastante agarrado y el otro me da que tenía una vida bastante licenciosa. Entonces, se especializa en prácticas hipnóticas. Unas prácticas que estaban, por lo visto, muy bien valoradas en esa época. De hecho, fue la hija de Freud quien fomentó ese tema de prácticas. Y él los usaba, esas tácticas hipnóticas, para curar enfermedades, para curar el alcoholismo, pero para beneficio propio también. Entonces su padre, Antonio Yanes Merian, tenía un juicio en el que iba a testificar un testigo en contra de él. Y le escribe una carta a su hijo. Oye, Antonio, por favor, hipnotiza al testigo para que no testifique en mi contra. Y así lo hizo. El Antonio hipnotiza al testigo y se ve una nota diciendo que el testigo, cuando llegó al juzgado, se
volvió loco, parecía una gallina sin cabeza, y que todos los testimonios que daban los echó abajo después porque no tenía coherencia, y por lo tanto el padre salió indemne de aquello, salió, vamos, de Rossi. Otra también, otra cualidad que habría que un poco agradecer es la buena relación que tenía este secretario municipal, Antonio Llanes Medián, con el resto de la isla. Por ejemplo, él tenía muy buena relación con Víctor Grau Bassa, que fue uno de los del conservador del Museo Canario, y le invitó un día a venir aquí a Tenerife. Y Víctor Grau Bassa se trajo a Olivia Stone. No sé si le suena, esta la de Tenerife y sus 6 satélites. Bueno, pues vinieron un poco para localizar ese almogarén que las crónicas habían situado y que habían dicho que Pedro Hernández Cabrón, que fue el que conquistó esta zona de aquí, destruyó, y también para llevarse una serie de cráneos indígenas que fueron donados por Antonio Llanes, ¿sí? Porque aquí la ley de patrimonio no existía en esta época, y entonces él le dio una serie de cráneos para que los exhibieran en el Museo Canal. Pues este señor, Antonio Llanes, que me parece un personaje fascinante, es la figura clave del caciquismo de esta época. De hecho, la familia Llanes está considerada como una familia caciquil ulterior, se dice, no de segunda. Este señor tuvo una vida muy longeva, tuvo una vida que también duró. Murió a la edad de 87 años, que para aquella época es bastante. Murió el 11 de febrero de 1935 y, como bien dijo antes Pepe Juan, está enterrado arriba en el cementerio. De hecho, él hizo una pequeña capilla para, cuando murió su mujer, enterrarla allí y que, bueno, y que se quedaron aquí, aunque fueran de Terol, tuvieran relación, al final se quedaron aquí sus restos mortales. Y de esa familia, el último, a lo mejor más destacable, que yo creo que Pepe Juan puede hablar mejor que yo, fue don Manuel Zenón Araña Llanes, que fue médico, que de hecho la casa que tenemos aquí todavía conserva el consultorio y demás. Yo no soy de aquí, yo siempre he dicho que yo soy de aquí en adopción, porque estuve muchos años trabajando aquí, pero por lo que yo he oído de la gente, era un señor muy querido, dice que era muy caritativo, que atendía a la gente, a los pobres de solemnidad sin cobrarles, a las parturientas, que se cogía el burro a las tantas de la madrugada a ir a asistir a un parto, daba igual si estaba lloviendo, si hacía frío, si hacía calor, y fue un señor muy querido. Y luego también fue concejal, del Partido Socialista. Y bueno, esa es la semblanza de la familia Llanes. Gracias.